Pues sí, ya ha pasado un mes. Qué bien, que bien suena esta música, ¿eh? Súper bien. bien <laughs> pues ya estamos, lo prometidos es de deuda y ya estamos. Hicimos votar a la gente. Eh, hemos hecho caso. Hemos hecho caso. Bueno, hemos hecho el 50% de caso porque hubo un doble empate. Un, un, un doble, doble KO. KO. <laughs> Con Datais sí. y Gael, Gaelco, y si no recuerdo mal. Sí. Pero esta vez hemos optado por. Dataist, Dataist, DECO, como queramos llamarle. Como quieras. Entonces, Tony se ofreció voluntario bueno. y, y sacrificio obligatorio sí, bueno. de preparar el guión. Entonces, es un trabajo en grupo. Esto. Venga. Y de presentarlo. Y de presentarlo, <laughs> de presentarlo, de presentarlo bueno. Pues venga. Ya eh, que hablamos de una compañía de videojuegos, tú que eres el experto, me en juegos, a mí, ¿no? me ha tocado a, mí. a ti. Por eso ahora nos vamos a quitar los auriculares y chimillónos y iremos. Vale, ya está, vamos a Lo dejar? dejamos aquí. <laughs> Solamente el peligro. Bueno, vale. Eh, bueno, bienvenido, buenas tardes. Es eh, Datais, es el número 84 de, de marzo de 2019. No, esto no lo digas porque esto es atemporal. No, no necesito que leyera un guión, yo estoy leyendo un guión. Vale. Bueno, por bueno, eh, Wikipedia. Wikipedia, venga, ya la tengo abierta, perfecto. Ya está. Bueno, Datais es una empresa de videojuegos. Que todos sabemos. Era porque desapareció, era, era, pero era, era. estuvo muy presente en, en nuestros noventas. Sí, Hombre, el... ya sabemos que a nosotros nos gusta hablar de cosas muertas, uh -huh. cosas que perecieron, tanto. Ojo, cosas y personas muertas. <laughs> bueno, luego hablaremos, a ver qué tiene que ver con cosas muertas. Sí. Pero. Bueno, el tema Vamos el... En data East, sí. está... es. Es una, una de las compañías que estuvo ahí peleando en los, en los años 80 y 90 junto con Capcom, con Taito, con todas estas que, que tanto nos hicieron disfrutar en su día. Y eh, fue bastante importante también en el tema de los, de los pinball, como uh -huh. vamos a hablar ahora, de las máquinas del millón o, o como lo llaméis en vuestro país. Vale, nos vamos para atrás. Nos vamos para atrás. Vamos, pa sí. vamos al año 76, donde eh, enseñó un estudiante llamado Tetsuo Fukuda, de la, un estudiante de la Tokai University que se gradúa en ingeniería, empieza a trabajar en una empresa de, de lo suyo y allí desarrolla una pistola de luz electromecánica que le hizo interesarse por todo el tema de la industria arcade, del, de la interactividad y el entretenimiento. El 20 de abril del, año, del mismo año, de 76, funda Data East en Tokio, lo que inicialmente lo que se dedicaba a esta empresa era a subcontratar servicios para fabricación de componentes en máquinas arcade. Para temas de reparación de, de arcades, ¿no? Sí. ¿no? Como este señor pues, empezó con lo de la pistola y tal, pues era todo de componentes. Eh, inicialmente la empresa se iba a llamar Data West, del oeste. Estaba pero, cogido, ya ¿eh? estaba cogido. No, no estaba cogido aún. Lo que pasa es que, eh, como está en Japón y Japón sí. está al este del mapa, dijeron que por qué vamos a llamarnos oeste si nos podemos llamar este. Así que llamaron Data East. Por poner. Por poner. De hecho, es, mmm, no confundí con una empresa llamada Data West que se fundó en el 86. Y cerró en el 98. Que, bueno, también hacía videojuegos, pero no eran. Pero tan... no tiene que ver una con la otra. No, 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 de hecho eran bastante menos significativos que lo de Data East Aunque juraría que también es una empresa japonesa. Sí, sí, también es japonesa, sí. Bueno, si lo queréis buscar. Eso sí que día... se van a poner Dataist y dice, ay, ya es que ya está cogido. Bueno, eh. pues West. Pues West. <risa> <risa> ya está, fácil. Tardaron un año en lanzar el primer juego. Esta empresa inicialmente se basaba en hacer juegos arcade. Luego también hicieron juegos para consolas, pero se centraron más en los arcades. Bueno, más supongo por la época en la que nació la claro, empresa. Claro, claro. También porque nació en el 76 y aún no había demasiadas consolas a las que los juegos. Eh, el primer juego salió en el año 77. Es un juego de... Se llama Jack Lot Es un juego de blackjack con fichas. estos juegos japoneses están comunes en los que tú compras fichas y juegas con ellas. Es un juego como medio de apuestas. Allá en Japón de estos juegos hay varios, hay de carreras de caballos, hay ruletas, videopóker, etcétera, etcétera. Y este era de, de blackjack. Luego, en el año 78, eh, hay una, una rumorología en internet de. Es como. No es una línea urbana porque se supone que existen. Details los primeros juegos que hizo eran en eran con las placas estas las placas antiguas con los cassettes y tal y no todos se han podido volcar no se han podido conseguir en, en formato para poder emularlos no han pra... sido preservados no se pueden sea, preservar no. entonces hay muchos juegos que se han perdido Uno de ellos bueno se habla de un, un clon del Arcanoid que se llama Super Break se habla de Mira que el Super eh, Eagle H Nison Space Python Market igual, que... igual con la máquina del tiempo del señor de azul podríamos ir a buscar estos. Juegos. Igual, igual. No sé. Un día le preguntamos a Un día, que, un día tendría que venir a, y le tendríamos que preguntar. Pero bueno, el caso es que hay muchos juegos que se han perdido o no se conoce a nadie que los tenga y que funcionen para poder volcarlos en, en un ordenador y poder guardar la preservación histórica. Y bueno. En el año 80, eh, Data East eh, se, bueno, funda una división en Estados Unidos, que era realmente la, lo que se persigue. Es, las empresas estas en aquel momento lo que más querían era irse a Estados Unidos porque era donde había más explosión de mercado. Y esta empresa pues, se fue justo detrás de Sega y Taito. O sea, abrieron todos su cursado en América y ellos no podían ser menos. Y en el año 80 lanzan el primer juego importante, que es el Astro Fighter, un juego de naves también. Este mismo año para necesitaban abaratar costes, porque claro, fabricar una placa completa pues es muy caro, venderla a los salones arcade, a los, a los arcade era más caro. Entonces eh, desarrollan un sistema de intercambio de software, que son de cassettes, que vendría a ser como los cartuchos de otras máquinas, o los cassettes de Spectrum o de Amstrad, que le llamaron DECO Cassette System. Bueno, DECO viene de Data East Corporation, pero bueno, era Cassette System. Lo que hizo más famoso este sistema fue que daba muchos problemas técnicos. Eran cassettes, no, y es lo que no, tenía un cassette. Altamente probable en el caso de cassettes. Lo bueno que tiene es que lo podía rebobinar con el boli. Estos cassettes eh, almacenaban los juegos, igual que un Spectrum o un Amstrad. Y lo que hacía el propietario es que se compraba solo la máquina que leía los cassettes y luego compraba cassettes, que era más barato. Estos cassettes funcionaban de la siguiente forma. Tú metías el cassette de la máquina cuando arrancabas, la máquina volcaba todo el cassette en su RAM, y ya tenías el juego disponible hasta que la pagaras entonces esto pues era barato y era rentable funcionaba bien cuando arrancaba cuando funcionaba todo bien pero claro, cuando arrancaba, pero cuando arrancaba sí, claro sí, sí. el problema era bueno esto eh, no funcionaba muy bien y por suerte cinco años después que fue cuando cayó el sistema nació el estándar Yama que sé que todos conocemos ahora de conexiones de placa base todas iguales con la salida de video igual todo igual y eh, este sistema desapareció o sea, duró cinco años y le sirvió para sacar pues juegos juegos que podemos jugar ahora. Y gracias a la emulación podemos ver que son deco. Porque estos es juegos debajo en el cuando pones, metes una moneda abajo pone deco y el año en el que se. En el que sale el juego. Uno de ellos es Burger Time, que lo hemos estado moviendo. Bueno, no, no sé si estará por aquí arriba. No, por ahí no. arriba no. En el año 81 eh, hay un pequeño. un pequeño. apertura de caminos. Tres de los miembros fundadores de la, de la empresa se van de Data East y fundan Tecnos. Eh, ahora vamos a hacer un pequeño inciso, vamos a hablar de Tecnos, porque bueno es, es un poco, está un poco relacionada con, sí? con Data East. Sí? No, también porque sí y porque está relacionada. Tecnos Japan es una empresa que empieza en un piso, aquello que alquilas un piso de una habitación y te metes ahí con cuatro personas y empiezas a hacer juegos. Empiezan a hacer juegos y en el 82 lanzan el primero que se llama Minky Monkey. Después de esto, eh, Data East los denuncia Diciendo que habían robado código Del juego Pro Tennis de Data East Para hacer un bootleg Un bootleg es una versión pirata del juego o sea, Coges los mismos componentes Le metes un par de chips modificándolo Y ya tienes un juego nuevo Que se hizo mucho con Pac-Man Que lo comentamos mm -hmm. en, en el podcast de Nanco. Al final llegaron a un acuerdo Curioso porque se conocían eran, eran trabaja y junta Trabajaban juntos Llegaron a un acuerdo Y eh, de eh, Technos le desarrolla a Data East juegos los primeros que les desarrolla son el Tag Team Wrestling uh -huh. y el Karate Champ, que son juegos, bueno, el Karate Champ es de los más famosos de, uh -huh. de Data East, bueno, de Tecno Data East. Eh, Tecno seguía haciendo juegos, que se los publicarían otras compañías, dado que no tenían recursos económicos para poder distribuirlos ellos mismos. Entonces, pues siempre hacían juegos para los demás y los demás, pues eso. Uno de, los, de las grandes sagas que creó Tecno fue los Kunio-Kun, a lo mejor os suena, que son los habréis visto en arcade y en la NES. son personajes que siempre es el, el mismo muñeco que no tiene no tiene cuello, y van, juegan a fútbol juegan sí. bueno, los, el primer juego de basado en la saga Kunio-kun es el, el Renegade el Renegade que en Japón se llama Neketsuko Hakunyo-kun y tiene la versión de NES por supuesto, eh, y en el 87 crean otro, el uh -huh. cual crean en Rick. ¿Tuvo el dragón? Eh, sobre Kunio Kun, eh, decir que su creador es Yoshihisa Kishimoto, que en su juventud era bastante pandillero y por eso creó un personaje un poco inspirado en su juventud. Y el nombre de Kunio viene de el, pre el presidente actual, o sea, de, de la época de, de Tecnos, que era Kunio Takai. Ya haciendo juegos para, para malotes. Exacto. <coughs> Eh, después de. Bueno, Kunio Kun tiene varios juegos. Uno de ellos, bueno, los que los conocemos mucho, los, los que hemos, hemos jugado a la NES y tal, es el Super Dodgeball, el River City Ransom y el Nintendo World Cup. Que eso eran todos los muñecos eran iguales, que cambiaba la camiseta y era, esos eran los Kunios. El segundo, Double Dragon, también lo desarrolla Tecnos, pero el tercero lo desarrolla East Technology. O sea, lo desarrollan. Es una subcontrata. También desarrollaron el Super Double Dragon para Super NES. Los tres, de que, los tres de Neo Geo, que son el Double Dragon, el Super Dodgeball y el Voltage Fighter Go Kaiser. Y publicaron otros juegos que nunca tuvieron tanto éxito como Kunio Kuno y Double Dragon. Hasta que en el año 96 eh, caen bancarrota. Estas empresas no sé cómo lo hacen, pero siempre caen bancarrota. Si no, no hablaríamos de ellas. Si no, no hablaríamos. Claro, si no, aún no estarían y ¿para qué? Ahora, todas las licencias que de Tecnos. Son propiedad de Arc System Works, que son los que han hecho los Guilty Gear, Black Blue, Dragon Ball Fighter, etc. Y volvemos otra vez a Data, Data East, porque en el año 83 Atari hace el crack, aquel que todos sabemos, pero a Data East no parece que le importe demasiado. Data East se van a... se mudan a Suginami, y donde se quedan allí hasta que, la, hasta que la empresa finaliza. Data East sigue sacando juegos, bueno, tiene Karate Champ, ya lo hemos hablado antes, que es un juego de lucha de uno contra uno y que bueno que fue desarrollado por Tecnos. Suena... Y esa musiquita significa que viene un interruptor. Eh, hay que recordar que esa musiquita nos la ha hecho nuestro tía. buen amigo Tia Violi. hoy espera. Segunda, ahora vengo. Tía, es que... tía Violí, tía Violí, me suena de algo ese nombre. Vale, pues si ya que vienes a interrumpir, interrumpen. Pues por voy a interrumpir favor. antes de que se acabe la canción. Uh -huh. En 1985, Epix uh, lanza un juego programado para su System 3, uh, llamado International Karate. Bajo el nombre de World Karate Championship. Eh, era un uno contra uno mmm, de lucha. Pero es que además era muy parecido al Karate Champ de Data East que acabamos de hablar de él. Por eso Data East. Rauda como el viento, denuncia a Epix por infracción de copyright, mmm, marca registrada e imagen, incluso ropas. O sea, incluso el propio diseño de las ropas de karate, pues ellos eh, lo, lo denuncian. Qué cosa, ¿no? Que los karateques lleven un kimono blanco y rojo. Qué raro. Qué sí. cosas. La denuncia fue por similitud de ambos juegos, porque se usaban los mismos colores de luchadores, como has dicho tú, mm -hmm. y, y el mismo sistema de puntuación aparte de las mismas normas del juego, las normas del karate. Las no, normas de karate, está. El juicio empieza en, el, en octubre del 86 eh, el, por eh, bueno, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos con eh, el Distrito de, de California. La corte al final rechaza las acusaciones de marca registrada e infracción de ropas, pero declara que Epix eh, es culpable por infringir el copyright de Karate Champ en su versión americana. Data East consigue impedir que se siguieran vendiendo los World Karate Championship, incluso exige a Epix que retire de las tiendas, incluso que obliga a, a recuperar los juegos ya vendidos, algo un poco surrealista. Pero esto no le iba a durar mucho. Eh, Epix recurre en noviembre del 88 y se deshace un poco la, esa decisión que se había tomado alejando, alegando que el juego era similar pero no era idéntico no era una, no una copia tal cual y que además la compañía en sí Datais no podía monopolizar el deporte del karate o los juegos uno contra uno de karate claro. eh, como resultado Melbourne House no denuncia ni a System 3 ni a Epics eh, ya que el juego Uh, The Way of Exploding Fist también era muy parecido a estos dos juegos y estaban muy inspirados en el propio Karate Champ entonces aparte de ese World Karate Championship aparecía uno nuevo y digamos que no tenía mucho sentido el, el privatizar, monopolizar ese, ese tipo de juegos no es lo no, mismo que te copien el juego que que, te, que copien una disciplina de artes marciales completa como ¿no? es el Karate, exacto claro. Y hasta aquí el primer interruptor. Muy bien. Pues como ya hemos dicho, en el 83, eh, Data East con... mantiene el tipo. Entonces destacaron pues eso a Karate Champ, Sacaron Heavy Barrel, que es una copia de. parecido a comando. Eh, Burger Time, donde... que hemos estado jugando un poquito antes. Es eh, súper fácil, eh. Facilísimo, facilísimo de jugar. Que tienes que ir haciendo hamburguesas y te persiguen los ingredientes. Juego facilísimo. Bueno, eh, bueno la... ingredientes que no son de la hamburguesa, cuidado, eh. Voy a no. a pero es fácil, ¿no? Lo que es, es un dragamonedas, como sí. todos los juegos de la época. El Bad Dudes vs Dragon Ninja, que es un juego del tipo parecido al Shinobi, ¿no? Podríamos uh -huh. decir. Eh, Sly Spy. Eh, Robocop, que también es muy famoso. Y Carnov, eh, que es un juego maravilloso, ¿a ¿vale? qué sí? Mar maravilloso. <laughs> si pues hubiésemos tenido que echar 25 pelas por cada vez que hemos perdido. O sea, yo, la yo máquina hubiera se hubiera hecho roto... de oro. No, yo hubiera pegado un puñetazo a la máquina. La máquina se hubiera roto. <risa> <risa> un juego fácil. Bueno, de hecho, eh, Karnov, la gracia que tiene es que empezó siendo un juego de acción lateral llevando a un personaje mongol y empezó a evolucionar. <laughs> mongol hasta... de, Mongolia. de Mongolia. De Mongolia, por supuesto. Un saludo a Mongolia. Y luego fue evolucionando hasta convertirse en un juego de lucha. De tipo Street Fighter. ¡Qué raro! Bueno, pero raro. tipo, tipo Street Fighter no. Tipo, tipo. <laughs> Seguro. Sí, Data East luego compró licencias para fabricar y vender juegos de otras compañías. Por ejemplo, fue Kung Fu Master, Vigilante o Vigilante o Comando. También tuvo ciertas licencias con el sistema de Neo Geo. Por ejemplo, bueno, empezó con Spin Master, es uno de los que tenemos por aquí. Y bueno, luego hablaremos un poco de el de ellos. ¿Y para Saturn no? No, creo que no. En el 85. Eh, se funda la, la división de pinballs de, de, de Data East gracias a la compra de la compañía Stern Electronics. Data East apuesta muy fuerte por las máquinas de pinball, creen que es un gran mercado. Invertían mucho dinero en licencias y tenían una gran ambición con este tipo de juego. Tanto que creaban máquinas de súper alta calidad. Imaginaos, en la época una Neo Geo era en pinball, o sea, muy caro, muy mucho dinero. Y con licencias oficiales, que eso hacía que eran más caros. De hecho sonarán máquinas como la de, la de Star Wars, la de Drácula, no sé, esa futura había varias. N' On... Roses* de *Simpsons*. Sí sí y eran, además eran una calidad brutal. Yo he jugado a varias y eran una pasada las máquinas aquellas. Además eh, de se permitió el lujo de meter cosas nuevas en las máquinas. Por ejemplo les puse sonido estéreo, porque sonaba que yo sonaba, o sea sonaba la banda sonora de lo que de lo que era le pusieron pequeñas eh, pantallas de dot matrix de, de puntos de luz como la de Game Boy pero a lo grande eh, pequeñitas como el juego Checkpoint o luego ya evolucionaron a pantallas más grandes de 192x64 que es la de la máquina de Maverick hubo licencias como tú lo has comentado, mm. Star Wars, Back to the Fitcher, de Robocop, Los Simpsons, Tortugas Ninja y también eh, fabricaban pinballs personalizados bajo demanda, o sea, tú llamabas a Data East le dices mira tengo Quieras mucho que me... dinero Cabe un pinball de la Saturn un pinball de la Saturn que, de la también. Y te lo hacían. Y sin, y sin el 32.6. Y te lo hacían. Y cuando te lo hacían, tú te pensabas que era una máquina nueva, pero realmente estaban haciendo o usando algo que ya tenían hecho y basándose en ello, o estaban pensando en hacer un modelo nuevo. Porque al final todo lo que se hacía personalizado luego sa o salía al mercado o ya había salido. O sea, no, realmente Vamos, no fabricaban máquinas que la, super que originales. la repintaban y listo. Exacto. Chapa y pintura. ¿Qué pasa? Que claro, empiezas a invertir dinero en pinball, los pinball quizá no sea la máquina más rentable de la historia Y empiezas a tener problemas financieros bastante gordos Muy gordos, de hecho a partir de los 90, muy Tan gordos Tan gordos como los de... Y eso que tiene que ver con la Saturn Ya hemos hecho la llamada Tan gordos ver... como la, como la Saturn o más ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Nos tiene que explicar algo... No Saturnina pero, pero, pero Data East tiene algo que ver con, con Saturn Bueno, Felices SH2 y. Felices Pascuas. y gratos 60 Hz. Por, por supuesto que tiene que ver con la Saturn. Siempre tiene que ver con la Saturn. No me dirás que porque Data East programaba sus arcades en un 68.000 Motorola y entonces. No. No, a ver, a no. ver. Data East programó para ser a Saturn pero aparte también programó para la Sega Titan, que es la placa arcade de Sega Saturn, se puede decir. Son, son gemelas, lo que pasa son que. Son primas hermanas. No, gemelas, gemelas. <laughs> lo que pasa que, bueno, ya sabéis, la placa arcade normalmente siempre tiene más RAM y algunos truquillos más. De modo que la calidad, pues siempre, siempre es mejor. Hay mucha gente que tiene en su casa a lo mejor una Neo Geo, la placa arcade de Neo Geo y tal. Mira, aquí atrás. Por ejemplo, ¿no? Ah, aquí alguien, alguien, tenemos. Alguien, alguien. Una placa arcada de Neogeo cuando podía haber sido una titán. También. Y, y yo, yo me pregunto, Saturnino, ¿no tienes tú una placa titán? Desgraciadamente no tengo suficiente plata para comprar. Bueno, pues ahora hacemos el llamamiento. Mira, sí. si alguno de los que nos escucha. No, tiene no. Una no, no, no. Promete, titán. Te promete, no te y eh, quiere regalarse. No, a Saturnino, no, nada, no, no, nada, nada. Saturnino se compromete a una cena romántica. No, o no, no yo, romántica, una no, romántica, romántica. Nada, no, a ver, a ver. En primer lugar. No, seguro. Nada. En primer lugar, cuando tú consigues normalmente algo, una consola, una placa arcade, cualquier sí. cosa, siempre tiene que haber una historia. A ver, está muy bien comprarse sí. algo cuando no tiene dinero en eBay o algo así, ¿no? Vale, tú te lo compras, llega a tu casa. Pero tú no lo estupendo. sabes, a lo mejor hay algún. uno de los que nos lo está viendo es que vive en Japón y, y la ha conseguido la, la máquina. Pues me alegro por él. Pero. <laughs> siempre y Te tiene... la quieres regalar. No, siempre tiene que haber una historia detrás. Si no, no es tan interesante tener las cosas. Porque. Si tú tienes dinero y compras, compras algo a través de, de eBay, y, está muy y, bien... Y, ¿Y me quieres decir que todas tus máquinas tienen una historia detrás? Prácticamente todas, el sí. 99%, todas. Y tu 32X actual y tú también tienen historias. También, ¿sí? sí, sí. Todas. Todas. ¿Y si un día hacemos un especial de historias de consolas? vía Saturnino ¿no te historias de consolas puede haber pero vía todos no, no, de, de esa, vía todos de esa, los que, que estamos aquí. La, lo dejamos de no, no, para no. Navidad porque serán cinco horas especial sí claro claro Navidad. No, aquí en Navidad no en Navidad especial Saturnino nos sí, va a contar sí. la historia sí. de todas sus máquinas sí 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 nada bueno explícanos qué tiene que ¿Qué, qué tenía que ver qué juegos qué juegos salieron bueno a ver mmm, termino con lo que digo de, de la historia Mira. de las máquinas de a ver cuando tú <laughs> obtienes algo una un, una máquina arcade o yo qué sé cualquier cosa una placa de lo que sea Siempre tiene que haber algo eh, Conocí a tal persona y me contó una historia Y entonces Esa historia queda ligada a la placa que tú te compras Si tú compras algo A través de Ebay, está súper bien Esto como los fantasmas, queda ahí Sí, pero realmente no tiene una historia detrás Lo bonito de las cosas es que tengan Cierta historia, ¿no? Es como, no sé, los carros americanos Es como las consolas eh, no sé si habéis oído hablar últimamente de lo de Stadia y todo esto, del juego en streaming y todo esto. Vale. Pero eso es muy moderno. ¿no? Eh, es muy moderno, es ya, muy lo moderno. Sé, ya lo sé. Pero quiero decir, para relacionarlo no un poco con lo que eh, un retrogamer tiene en cuanto a sentimiento. Vale. Eh, cuando una persona de hoy en día o en el futuro juegue a Stadia o lo que se suponga que tiene que venir, pues claro, estará muy bien. Pero realmente no tienes esa máquina que está delante tuya con esos cables que salen de ella y esos mandos. Tienes una tablet con, con batería de grafeno que sí. estará jugando. Sí, pero no es lo mismo, pierde esa relación entre, entre jugador y máquina. Es como cuando eh, los, los carros americanos, no sé si os acordáis, de algunos carros, por ejemplo, que se hayan visto en los 60, en los 70, en Estados Unidos, esos carros tenían líneas de verdad. Pueden ser un poco monstruosos en cuanto a tamaño, en cuanto a motor, pero esas líneas eran humanas. Hoy en día los coches, no es por criticar, pero casi que parecen todos iguales. No sé, esas líneas tan curvas, es muy aerodinámico y todo esto, pero se ha perdido algo por el camino. No hay el factor humano, esos embellecedores que había antes. Y también hay que fabricar unos cuantos más que antes. Sí, también es cierto, pero algo se ha quedado por el camino. Y entonces con las máquinas arcade y con las consolas también ha pasado lo mismo. Si os fijáis en las últimas consolas que, que hubo más o menos... PS4, eh, Xbox One y todo esto. Mmm, sí, están ahí, pero son de un diseño bastante industrial. No hay ningún tipo de sentimiento en esas líneas. Al menos personalmente, por supuesto, ¿no? Hay otra gente pues que le, le flipará. Dirá, Dios mío, son estupendas, pero para mí han perdido algo. Entonces, volviendo a lo que se decía, cuando tú tienes una placa arcade o una consola que tiene cierta historia detrás, y tú la tienes delante, realmente hay una correlación y un, una especie de conexión entre el retro gamer que está jugando y esa máquina. Es algo que hoy en día se está perdiendo. Pero eso estás hablando de máquinas en las que tú has comprado ahora. Porque si tú te compraste la Mega Drive en su día, ¿qué historia tiene la del fabricante cuando la metió en la caja? No, tiene la historia de que al tipo que se la compré en una tienda, pues ese día... Estaba. La pues, tienda desapareció el día siguiente, ¿no? ¿no? desapareció un año después, pero es igual. <laughs> eh, Creo que sé qué tienda es. Bueno, es igual, pero. Eh, tiene la relación de que en ese momento, ese día, estaba pasando algo en esa tienda, eh, te hizo la pirula y te cobró de más o 20.000 cosas, o bueno, tú ibas a esa tienda Entonces, No te das permiso para ir atrás del tiempo y explicar qué juegos hizo Sega para Data East. Sí, ya voy, ya voy. Venga, venga. venga. <laughs> vale, pues, por ejemplo, eh, Data East, lo que. Eh, tenía bastante relación, era con los juegos 2D. Muy bien. Entonces... Ideales para Saturn. Precisamente, pero no por eso, es algo malo. No, no, yo no... A ver, no pero estás no con el nada, de que no puede... Dicho que, yo sí, no dicho que para sí, sí. nada Yo sí. solo he dicho que ideal, juegos 2D para Saturn. Vale, pero aparte de eso, también hacía muy buenos juegos 3D. Lo que pasa que en 2D, pues, brillaba. Brillaba. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Eh, por ejemplo, juegos... Realmente, pues podían sacar eh, lo que es exprimir un poco el hardware de la máquina, ¿no? Por ejemplo, el, el Monsuke no Hama The World, eh, que salió para, para la saga Titán, allá por el 96. Muy bien. Era un juego en 2D. Era realmente como un, un buble buble. Algo así, más o menos. O el en bu también era para, para eh, Titán y era. Algo parecido, siempre en 2D, o juegos de lucha también, eh, bueno, como el Fighter History Dynamite, ¿no? sí. que también eran juegos en 2D. Realmente, a la hora de programar eh, un equipo de programación, pues, ¿de qué depende? Del dinero que se pueda invertir en él, de las horas que se pueda pagar. Entonces, en cuestiones de Sega Saturn, siempre estamos con lo mismo. Para 3D... ...que se tenía que invertir? ¿Más dinero? Sí. Era más complicado de programar que las máquinas que había en ese momento. Es verdad. Bueno, Era en, más complicado. En ese momento dateis creo que no estaba como para echar mucho dinero no, al fuego. En esa época ya no. Bueno, todo Japón realmente. Porque Japón donde brillaba eran los 80. A principios de los 90, cuando estalló la crisis, la cosa ya fue de cada vez más cuesta abajo. Porque al fin y al cabo... Las máquinas, los juegos, siempre son una especie de representación del momento económico de ese país o de ese pueblo. Entonces, cuando tú ves que hay algo que no va del todo bien, te lo preguntas y dices, ¿qué es lo que estaba pasando? Y estos juegos reflejan realmente lo que estaba pasando en la sociedad nipona en ese momento. Que era que tenían una crisis galopante. Bueno, también los juegos 2D es que ya los tenían de la mano. Sí. Y la consola más. La última consola 2D grande fue mm. Saturn, realmente. Porque no. era una consola orientada a 2D. Sí, la verdad Entonces, es que sí. Obviamente los juegos que tenía que sacar eran 2D. Porque era la consola que mejor podía poner 2D en aquel momento. El Magical Drop, por ejemplo, que era también un buble buble. O sea, es parecido. Lo tenemos sí. por aquí, lo hemos estado jugando también. Es, sí, es un, es un juego de puzzles de con burbujas, pero bueno, es diferente a buble buble. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en algún momento Sega no hubiera cobrado royalties y se hubiera aliado de alguna manera con Neogeo? Se hubieran, SNK. Hundido, se hubieran hundido antes. No, no. Pero si se, hubiera, si se hubieran aliado y hubieran dicho, bueno, la placa arcade que voy a poner es la Titan, que es la derivada de, de Sega Saturn. Ahora Neogeo, o SNK, programa para lo que es el hardware de Sega. Hubiera sido increíble la, bueno, las cosas difícil, que se hubieran podido hacer. Era difícil hacer. de ver porque SNK no programaba para otras máquinas. No, pero... Luego programó para PlayStation, programó un par de juegos, pero realmente los... No, bueno, lo, las, con, las conversiones de que puedas ver de Neo Geo en otras máquinas mm. normalmente no corren a cargo de seneca normalmente sí, en las inferiores eran Takara eran otras compañías corren a cargo terceros, y ¿sí? de Data East sí que hacían de, pero eran Data East no eran seneca seneca hacía algunos pero no era tan dada eso uh -huh. y los los King of Fighters y tal de Saturn nada mismo no tengo de la mano quién los ha hecho no sé si son de seneca ¿eh? ya no lo sé pero sí que es verdad que es complicado porque Seneca estaba muy ocupada ya con su propio hardware y con sacarlo adelante, porque fíjate, no lo renovaron. Sí, es un poco. es lo que pasaba, pero sí, bueno, apart, aparte de eso, no sé. Eh, sí que podían haber hecho más cosas, aunque ya hicieron algunas. No sé, no solo para Sega Saturn, sino para el Mega CD, el Road Major, también era de East Muy a destacar, por cierto. Sí, 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 de sí. hecho, bueno, el Mega CD. Para... Bueno, que no era de Mega CD, originalmente era del Laser Disc. Ese sí, es verdad. Me... Que además, ese troncho es el mega CD. Ese troncho. Si no se enseña, pues la verdad es que no sé para qué se trae. Pero, pero ese es el mega CD feo. El guapo era el de abajo. Ese es el, es el feo. Bueno, no hay feo ni guapo, según los ojos con los que se mire, ¿no? <laughs> o sea, era el que salió aquí en Europa. Como siempre, pues eh, es lo que tenemos por aquí. Pues déjame que te cuente algo. Venga, en, en el año 94, David tenía problemas con, con los dineros. Estaba, estaba un poco floja la cosa. Los 90, Japón, ahí está. Exacto. Y en el año 94 no podían mantener la división de pinballs porque se les había ido de las manos y deciden deshacerse de ella. Pero ¿quién, quién, quién compra la, la, la sucursal de pinballs de Data East? Sega. Claro, <laughs> naturalmente. La compra Sega. Eh, y en el, en el momento que la compra, yo creo que Data East le mete un gol. Pero porque en ese momento era la segunda, el segundo fabricante de pinballs más grande del mundo. Tenían un 25% del mercado a sus pies, y creo que eso a esa Sega le hizo los ojos chiribitas. Uh -huh. Y sobre, sobre eso no tenemos muchos más datos, no sé qué bueno, pensar. Bueno, Sega siempre toma buenas decisiones. Siempre, Sega siempre las toma. Bueno, a destacar, cuando, cuando ya. cuando la, la sucursal de Piembo ya no era de Details, intentaron hacer un juego, los, los que estaban en ese equipo. Un juego que, se, que no llegó a salir nunca a la luz, pero me hizo mucha gracia porque estuve investigando un poco sobre él. Se llama, se llama, se llamaba Tattoo Assassins y o sea si, si sabéis Mortal va Kombat. De ¿no? Va de asesinos, va de asesinos. Sí, sí, no, pero es muy, es muy, curioso. Es un juego como Mortal Kombat, ¿Sí? así, de gráficos digitalizados, de personas. Pero ese provoca si <laughs> los dientes. To... Sí, sí, cáncer de ojos. Es horroroso. O sea, <laughs> si, si podéis, en la ROM está. O sea, se, puede encontrar porque se se consiguió volcar a un ordenador. Yo recomiendo que os metáis en Google y pongáis Dan Tattoo Assassin's Page. Es un tío que investigó muchísimo sobre este juego. Tiene recortes, tiene flyers, tiene imágenes, tiene una entrevista con programadores. Y es súper interesante. Lo que pasa es que está en inglés. Pero la verdad es que me dio un poco de. Escalofríos, el juego. Yeah. Intentó ser un Mortal Kombat y no lo consiguió. Bueno, igualmente en Data East, en los años 90. Para los que no los conozcan, tiene juegos muy, muy a destacar. Tiene el. Este es, lo de, es el de Mega Drive, el Dudes, uh -huh. de Dudes, como uh -huh. se diga. Tenemos el Fighter History Dynamite, que salió, bueno, salió, para, salió para un montón de máquinas. Es, es muy parecido a Street Fighter. Y eh, salió una continuación que es Carno Revenge, que lo tenemos en Neo Geo y en arcade. Y sobre Fighter History Dynamite, creo que podríamos hablar un poquito más. Eso significa que no, ahora aquí quitamos. Venga, estos es poquitos de la sillita. Bueno, 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 pues he hecho un cambio de lado. Qué maravilla de canción, eh. Que qué, qué, qué bien suena, qué bien, qué bien que componen los violinistas. Eh, a mí me gustaría saber si, si la gente que nos está escuchando ya sabe qué canción es. Vamos a dejar que lo adivinen. Bueno. Pues entra el segundo interruptor y vamos a hablar sobre ese Fighters' History del 94. Eh, es su primer juego de lucha uno contra uno mmm, de la saga Carnov, si, por así decirlo, porque luego tendría otra, otra continuación que sería el Carnov's Revenge. Y ese juego, eh, ¿cómo lo diría? Es muy similar al hachi famosísimo Street Fighter 2 de Capcom que se bueno, lanzaba en hacer, 91 vamos a hacer una puntuación para los puretas el, el primero es Fighter History y el ¿Qué? Fighter History Dynamite es el Carnage Revenge uh -huh. lo tenemos mal apuntado pero bueno para pa que luego no nos digan os vaya a corregir que no tenéis ni idea Pues vale, eso, vale. es el Fighter History y luego viene vale. el, el Carnage pues eh, ese ese Fighter History ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? vale el, el primero sí 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 eh, era muy muy igual que la continuación ¿también? No muy similar a ese Street Fighter 2 de, de Capcom del 91 y Capcom Usa pues ¿Mm? eh, ni corto ni precioso le pone una denuncia a Data East eh, por infracción de copyright ¿vale? Eh, Data East, como su defensa, lo que dijo es que dijo Bueno, pero es que el Karate Champ del 84 es el verdadero juego de lucha uno contra uno. Y además había salido tres años antes que el primer Street Fighter. Y espera, espera, espera. Ah, es nuestro. Exacto, dijo. Y además, ¡eh! Espera, que es nuestro. Entonces, en octubre del 94, empieza el juicio. Eh, el juez. Además, tenemos apuntado el nombre del juez. Como, como cosas así. Orrick, El juez Oric declara que no puede negar la fuerte evidencia de que se. Se propusieron copiar ese, el, el Street Fighter, señalando las similitudes como que el personaje femenino se parece mucho a Chun-Li. Con esas piernas. Y además, movimientos especiales muy parecidos. Sí, muy lo de, parecidos. Lo de tirar proyectiles hacia adelante parece sí. que gustó. Sí. Eh, aún así, Capcom usa pierde <laughs> por el hecho de que los elementos copiados se les llama Strings Affair que sería algo así como escenas que son tal cual porque lo requiere el tema, ¿no? Claro, como es un juego de lucha, los jugadores tienen que poder pegarse entre ellos y tienen que poder tirarse proyectiles, ¿no? Era, lo obvio, era obvio. Entonces, pues por eso, por esa razón, se excluyen los derechos de, de autor. Hay un, este juego tiene un port para la Super Nintendo y una secuela para Neo Geo llamada El Fighters History Dynamite. O Carn of Revenge. ¿Y para no Saturn? Fiel. ¿Para Saturn no tiene? Para Saturn tiene el, el Fighters History Dynamite. Sí. Si no ¿Y, es y bueno, cómo no. es la música? La música es grosísima. Es muy buena. Es que si no lo digo, reviento. Saturnino <laughs> recomienda las de aquí, desde aquí la banda sonora del Fighters antes, History Antes, cuando, cuando ha venido, antes, cuando se ha bajado del coche, yo lo he oído tarareando la canción del Fighters History Dynamite. No, es buena, es buena de verdad. ¿eh? Sí, Pero no, os vamos a ahorrar bueno. el, la tortura de que sí. la cantemos. Pues bueno, en, la, en realidad los juegos de lucha de la época tenían música muy interesante. Street Fighter 2, por ejemplo, tenía una música muy buena. Vale, eh, los años 90 siguen sacando juegos después de Fighter History Dynamite. Tienen el Dark Seal, que es un juego de tipo isométrico, es un arcade isométrico con tintes de diablo, que está, está bastante chulo. El Captain America y los Vengadores, que es tipo Final Fight. Tiene el Joe and Mac, que está por ahí arriba y su continuación que es, un, es es una especie de snow bros ya perdió toda la gracia tiene Boogie wings tiene los magical drop que hay tres eh, rata que uh -huh. tú has comentado antes eh, spin master street hop son de neo geo el tumble pop que es un juego de es tipo snow bros de aquello que son plataformas y tienes que ir cazando monstruitos uh -huh. llevas una aspiradora y vas chupando fantasmas es muy divertido ese y por supuesto Winjammers, que todo el mundo lo conocerá ahora, porque ahora el juego se ha vuelto súper famoso, pero hace cuando salió no era tan famoso. Que bueno, ya todos los que lo conocen y los que no, es un, es una evolución del Pong, básicamente. Bastante más agresiva. Pero... Tiene un precio interesante, ¿no? en la actualidad o no? Eh, sí, en, en la versión de cartucho de Aes es bastante caro. Creo que ya roza los mil euros y no los pasa. No hay que mirar y veis pues, si no, los ojos se pueden caer al suelo de sí. golpe. Sí, el de, el de MVS, que es el que tenemos aquí, es bastante más barato. Speedmaster igual, Speedmaster va por los 400 euros o algo así, es una barbaridad. Y Magical Drop ya pasa a los 1000 también, <coughs> es una barbaridad. Bueno, Data East, no solo contentos con juegos y pinballs, parece que le gustaba hacer de todo, construyeron equipos para transmisión de imágenes, ¿qué te parece? Increíble. Adaptadores de comunicación de datos para teléfonos satélite de NTT Docomo que es la, la telefónica de allí, la Movistar de allí, y eh, desarrolló cuidado, eh, equipos de electrocardiograma para ambulancias. ¿Qué te imaginas? Dice que según la web de, de Data East, eh, su, el datafax que tienen del 83 fue el primer fax portátil que, que se inventó. Es que hay que invertir en diferentes cosas, o sea, no uno puede simplemente enfocarse a una sola. Eso dijo Sega, y míralo Bueno. Vale, lo tenías preparado, ¿verdad? No, pero me las puesto a huevo. Bueno, eh, sí, es, es, bueno, ah, no, sé, no sé por qué tenía esto aquí. Hemos hablado de los arcades, pero Daytime también hizo juegos para consolas. Mm. Casi todo eran conversiones. Mm -hmm. o sea, eran, casi todo eran ports. Lo bueno es que los hicieron ellos mismos, pero bueno, eran ports. El primer juego que lanzaron fue en el año 86 para la Famicom de Nintendo, el Big Wings, que es un juego de avioncitos. También sacaron el Barker Time o el Tag Team Wrestling que le hizo Tecnos. Pero estos esto fueron programados por Sakata y los licenciaron Nanco. Pero bueno, son de Data, ¿eh? las la licencias oficiales de Data. ¿eh? En Estados Unidos fue la primera Third Party que consiguió sacar juegos para NES. Cuando, no sé si recordáis en el programa 49 que hablábamos de Nintendo. Nintendo siempre ponía royalties muy altos y ponía mucho cepo para que la gente no pudiera... O sea, las. las las third parties no pudieran sacar juegos y si los sacaban pues que fuera todo muy muy, muy cerrado y muy controlado que pues no les sí. pudieran hacer competencias tampoco a ellos exacto, mm. pues los primeros que sacaron juegos en América para, para la NES fueron Data East bueno eh, la lista de juegos eh, la podéis ver en Wikipedia los tengo aquí a putas, pero no los voy a cantar todos destacar que hicieron para, para NES, PC Engine, para Game Boy Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo Saturn, Playstation, Swan y Neo Geo Pocket Color, apuntaban a todo Sí, sí, y, y si te fijas en casi todo, desde de, Super Nintendo todo era o Magical Drop o so Fighter History, los Joan Mac, el, do, porque hubo un segundo Joan Mac que es exclusivo de Super Nintendo, el Congo Scaper, y el Super Side, el Super Side Pocket este que es de billar, que está por todo, está en todas las máquinas. En Neo Geo, bueno, los cuatro que hemos mencionado, en Saturn también, en Playstation otro Magical Drop, en Wonder otro Magical Drop y otro Side Pocket, en Neo Geo Pocket Color otro Magical Drop, o sea, realmente todos son por de sus propios juegos, no es que hicieran juegos nuevos. En el año 98 eh, se liquida la, la división americana, no se dice nada. O sea, de repente llega un, un mensaje pregrabado a los trabajadores diciéndoles que la compañía se cierra antes de Navidad del 96, ¿no? Del 96 y del 98, ¿no? 98. Del 96, no. Antes de la Navidad del 96 ah. cerramos puertas. Mm. Entonces, la, pues que claro, a la gente, ¿qué pasa? me estás contando, no? Los últimos lanzamientos que, que hicieron fueron el juego Defcon 5 y el Creature Shock, que son juegos arcade. Me parece que son 3D estos. Sí, yo, yo no, no los recuerdo ahora, pero me parece que son 3D. Y el último éxito a destacar fue Magical Drop 3 de Neo Geo, que es del 90 y 97, hemos dicho antes, ¿no? Mm. La sucursal japonesa se retiró de los arcades en el 98. Habían acumulado una deuda de 3.300 millones de yenes. Bueno. Que, que bueno, no, no, no creo que lo estuvieran en la cartera precisamente. Y en el 99 dejan de hacer videojuegos y en el 2000 cesa el soporte al cliente. En los siguientes tres años, eh, DataEase se dedica a vender generadores de iones negativos. Cuidado. Sigue desarrollando dispositivos compatibles para teléfonos y licencia algunos de sus juegos a otras compañías. Sí, que es 3D. Es 3D, ¿no? Ah, ahora tiene que mirar. También vale. estuvieron haciendo cositas en Trincas. Estuvieron haciendo... No te puedo decir los juegos, tú lo sabes. Eh... Tiene ¿Hay eh, dos. Aquí hay dos, sí. El Revive Sosei y el Zombie Revenge. Zombie Revenge, que que lo Zombie Revenge, que me suena. Bueno, de, con todos los esfuerzos que intentaba, pues teléfonos y generadores de iones y tal, no pueden superar los, los problemas económicos que tienen y en el 2003... Se declara en bancarrota. 2003, ¿eh? No hace tanto tiempo, sí. Bueno, y y, y menos, no está eh. nada mal, desde el 76. Eh, la mayoría de los juegos de Data East fueron comprados en, en febrero de 2004 por Gmode, que es una compañía de móviles. Mm. Eh, luego hay otros juegos que se los quedaron: Pound Corporation, Kadokawa Games, Arc System Works, D4 Enterprise y Tactron Compor Corporation, que curiosamente Tactron. ...son los familiares de eh, Fukuda... ...que es el presidente de, de Itaist ...qué cosas... ...todo queda familia al final... ¿eh? ...todo queda en familia... Eh, el, ...el último dato que tenemos de... En, ...en febrero de 2014... ...Tetsuo Fukuda... ...con 74 años... Se, es, ...es el presidente de URIMA... ...que es una empresa desarrolladora de software... ...para profesionales médicos... ...o sea que el señor está ahí... ...con sus 74 años... ...que si fuera español ya llevaría 10, 10 años jubilado... ...y ahí está... ...de guays... Pero es que Japón siempre es diferente. Japón siempre es diferente. <coughs> y por nuestra parte, de, de lo que teníamos en chuleta, ya lo tenemos acabado. Solo añadir que Master System tuvo el, una adaptación del de Captain Silver. Maravilloso juego, Captain Silver. Y ya está, y que lo busquen, y que jueguen. Y que con jueguen. Él. Luego, uh, si queréis recomendación personal sobre el Joan Mac, que es uno de los grandes juegos, jugad al de. Arcade o al de Mega Drive, al de Super Nintendo, no se acerque demasiado. ¿eh? Porque bueno. tiene más resolución, tiene más colores, pero le faltan animaciones, está más limitado. En cambio, el de, el de Mega Drive es mucho más fiel, y más bonito, lo que pasa es que tiene menos colores. Lo... O sea, que estás diciendo que un juego de Sega era mejor que un juego portado a Nintendo, ¿verdad? Puede criticar, Sin pero no problema. Sí. La sala la tiene alquilado otro ya y hay que irse ya, ¿eh? Ah, vale. Vale, pues nada, esto ha sido todo. Hasta el mes que viene, que no sé de qué vamos a hablar el mes que viene. Hacemos otra votación en. Hacemos otra votación en Twitter. ¿Cómo os habéis quedado con Data ¿Bien o no? Bien, bien. Bien. Yo me quedo con lo del final, lo de que el juego de seca era mejor que el de Nintendo Yo al Maxi, hombre, pero eso es una verdad absoluta. Pues nada, esto es la cena post créditos. Pues yo quería hacer Gaelco. Quería hacer Gaelco? Si yo pues... quería quería falsear los resultados y aumentar de golpe los 200 votaciones en Gaelco. ¿Así? Tenemos que hacer un bot en Twitter. Yo quería hacer Bali, fíjate. Sí, es verdad. Yo quería hacer Bali. Además, ¿Algún día lo lo haremos, Bali. ¿Sí? Bali tiene mucha historia de no, es que sí, hoy, hoy hemos hablado de Pinballs, sí. la mamá de los Pinballs es Bali. Es Bali. Yo mm. quiero un podcast del fax. El señor del. Mm, un señor. <laughs> Un señor solicita podcast del fax, fax. del, ta, del data fax de, de, de Data fax. East. Y luego Saturnino nos preguntaba qué que, que, que opinamos de que la gente juegue en emuladores. Sí. Pues Saturnino. ¿Y, y por qué tú no? qué, qué podcast votarías? ¿De qué, te, ¿Qué te haría ilusión? El de Saturn ya se ha hecho. Vaya, El de Deus también. Mega también. Todo Sega ya se ha hecho. No, falta la Game Gear. Es verdad, ¿no? Ya hay, hay un Game eh. podcast de Game Gear. Pero eso no cuenta, hombre. Eso no cuenta, hombre. Siempre. de eso se no cuenta. Se puede hacer mejor siempre. Vale. ¿Y cuál harías, aparte de ese? Bueno, algo que está muy de moda últimamente. Sobre todo, ¿qué siente la gente cuando juega en emulador? Pero eso no es un poco. amigo. Eso, está eso relacionado... No es eso ábrete un canal, tú. De todas maneras, no, no, está no, no, relacionado no, no, con el retro gaming. No ha dicho ábrete en canal, ¿eh? Ha dicho otra no, no, cosa. No, no, no. También, claro. que se abra en canal. Ya, si va a hablar de eso, que todo. se abra en canal. No, pero... ¿Qué es lo que siente la gente cuando juega en emulador? Yo, siempre que he jugado... He descubierto juegos que después he tenido que jugar sí o sí en la máquina original. Con sus realizaciones, sus fallos gráficos. Con sí, sus 50 hercios en Europa, con bueno, su fondo amarillo. Me ha, me ha dado a entender que tenía que, de alguna manera, eh, imaginarme algo y hacer algo en la máquina para que corriese a 60 hercios. Pero lo importante es que jugar con un emulador, muchas veces hay gente que lo critica, ¿no? Y dicen, eso no es jugar a retro ni nada de esto. O sea... No tiene nada que ver con lo que era. Sí, es cierto, de alguna manera, pero en otro, en otro punto de vista, obliga a que esa persona diga, vaya, nunca tuve ese juego. De modo que, de alguna manera, tú te lo consigas y lo juegues en la máquina original. Y eso lo que me ha pasado a mí? ¿Eh? ¿Hace 20